Tras varios meses de trabajo, un artesano de Paipa, en Boyacá, realizó la réplica gigante del Papa Francisco. La imagen visitará varios municipios del departamento en romería hasta llegar a la capital del país. Jairo Niño, desde Tunja, ¿de qué materiales está hecha la réplica? Mónica, buenas tardes. Le cuento que esta réplica está hecha con materiales totalmente reciclados, materiales que también quieren contribuir precisamente al sostenimiento del medio ambiente. Este artesano, con ayuda de un policía, se tomaron la tarea de ir casa por casa en el municipio de Paipa para ir solicitando estos materiales, y de ahí salió precisamente esta imagen, la imagen del Papa Francisco, que mide por lo menos cerca de 4 metros. Veamos la historia. La figura del Papa Francisco... su peregrinación por Colombia y comenzó por Paipa, en Boyacá. Pues me alegra mucho verlo aquí en Paipa, ya que no pudo venir a Boyacá. Israel Rodríguez, artesano de Paipa, elaboró esta enorme imagen del pontífice como símbolo de la fiesta que vive el catolicismo en Colombia. Inicialmente era la sola cabeza, entonces ya al ver el resultado que poco a poco vamos logrando y al gusto de la gente, como a la felicidad, entonces decidimos y optamos por, bueno, buscando recursos, arañando con las manos, bueno, elaborar el cuerpo. Con la ayuda de la policía, la figura de cerca de 4 metros de altura recorrerá varios municipios de Boyacá hasta llegar a la capital del país. Esta réplica, pues, tenemos pensado llevarla el 27 de agosto al municipio de Tutasa, Boyacá, pero el 25 se hará aquí el lanzamiento en el municipio de Paipa. El sueño de este hombre es que el máximo jerarca de la Iglesia Católica pueda observar la imagen hecha con mucha devoción. Con la mezclita de cemento, talco industrial, yeso, etcétera, y con eso fue lo que gracias a Dios logramos lo que es el rostro, las manos, etcétera, y evidentemente la tela satín, pero sí, en un 100% fue utilizado material recuperado. La imagen llegará el 6 de septiembre al Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá, donde los devotos podrán admirar esta creación boyacense. La imagen también contará con su propio papamóvil, que estará recorriendo todos estos municipios en el departamento de Boyacá para así poder llegar a la capital del país, donde espera ser puesta en el Parque Simón Bolívar. De esta es toda la información desde la capital del departamento de Boyacá. Jairo Niño, Noticias Caracol.